chicos y chicas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Marilena Reséndiz, soy miembro y tallerista del colectivo cultural de las Mujeres Ilustres. Halloween o Día de Muertos. Las criaturas del inframundo, las calaveras, las almas de los difuntos, los espíritus que regresan entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre al mundo de los vivos para celebrar Halloween o Día de Muertos. Son todos símbolos que se usan y forman parte de nuestras celebraciones y tradiciones. Pero, ¿sabes tú cuáles son las principales diferencias o similitudes entre ambas? El origen del Halloween se originó con la cultura celta en Irlanda y un antiguo festival conocido como Samhain, que se celebraba al terminar la temporada de cosechas en Irlanda y daba inicio a un nuevo año. Ahora, el Día de Muertos. Este se originó con base al culto a la muerte en las culturas prehispánicas, pero sobre todo con el sincretismo cultural del encuentro del viejo y nuevo mundo, particularmente en México. Víspera de Todos los Santos se celebra el 31 de octubre, ya que en Estados Unidos, al llegar los inmigrantes, comenzó a celebrarse en esa fecha. El Día de Muertos se celebra generalmente entre el 1 y 2 de noviembre. Día 1, Día de Todos los Santos. Y el día 2 de noviembre es Día de los Fieles y Juntos. Creencias. La creencia del Halloween. Los celtas creían que la línea que separa el mundo terrenal del otro mundo se hacía más estrecha en esta temporada, permitiendo que los espíritus atravesaran el mundo de los vivos. La creencia del Día de Muertos es popular en México y algunos países de Latinoamérica. Dice que esos días las almas de los fallecidos regresan al mundo terrenal a convivir y visitar a sus familias. Los disfraces. Halloween. Los niños salen a las calles a pedir dulces diciendo truco o trato. Con disfraces, esto es en representación de los entes malignos que regresan a espantarnos o hacernos daño. El Día de Muertos, las personas se disfrazan, pero a diferencia del Halloween, no lo hacen para espantar o representar monstruos u otros seres, sino para verse y representar y rendir burla y respeto a la misma muerte. Características del Halloween. Los principales colores del Halloween son el morado, el negro y naranja. Y los artículos y adornos más conocidos en esta celebración son las calabazas con caras, los ojos triangulares, los fantasmas, las lápidas, los monstruos, etc. Y el Día de Muertos, los principales colores son
el amarillo, el color naranja, el morado, el rosa, el azul, el verde y en general todos los colores vivos. Los objetos o adornos más característicos son calaveras, papel picado, flores, dulces con diseños o motivos inspirados en la muerte. Thank you.
conclusión. Sin importar sus características propias y únicas, sin duda hoy en día son dos de las celebraciones más reconocidas a nivel mundial. Tradiciones y celebraciones que enfrentan características opuestas y algunas similitudes que han provocado una extraña combinación de ambas en algunos lugares, sobre todo en Estados Unidos y México.